48 millones de iraníes van este viernes a las urnas para renovar los 290 diputados que integran el Parlamento dominado por los conservadores en el poder. La mayoría de los movimientos de la oposición rechaza participar en los comicios en protesta por la violenta represión de la que han sido víctimas desde la reelección del presidente Mahmoud Ahmadinejad en 2009. El régimen llamó a participar masivamente en la jornada electoral que opone, en definitiva, a conservadores divididos procedentes de diferentes coaliciones y con programas difusos.